Hola, bienvenidas a mi canal. Les saluda Elizabeth de Crochet Manualidades y Más. Vamos en esta oportunidad a elaborar este bonito suétercito para bebé recién nacido. Este es para varón y vamos a estar elaborando uno en color fucsia para una niña. Igual en la misma talla, recién nacido. Vamos a estarlo explicando paso a paso cómo vamos a elaborar, comenzando desde el canesú y luego pues a partir de la sisa comenzamos el largo que queremos darle a nuestra en este caso pues al suétercito. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final de la elaboración de este bonito suétercito, en donde pues lo vamos a explicar paso a paso, siempre en la misma técnica que en un video anterior yo pues ya expliqué. Así de que solamente vamos a ir, igual lo voy a ir explicando desde el principio pues cómo lo vamos a elaborar. Luego vamos a hacerle las manguitas y si queremos pues lo dejamos en un solo tono o combinamos con otro tono, como igual lo he elaborado en esta prenda. Eso es opcional si lo queremos hacer combinado. El gruesor de lana que querramos utilizar, eso pues no implica, las prendas siempre se van a ver igual, bonitas y bien confeccionadas o tejidas en el color o gruesor de lana que quieras utilizar. Así que nos vemos en la elaboración de nuestro suétercito. Vamos a utilizar un ganchillo del número 3. Voy a estar utilizando un marcador, cortador de hilos y marcadores. Si fueran necesarios, pues los vamos a utilizar. Si no, pues no, pero los tenemos siempre a la mano. Así que te espero me acompañes hasta el final de mi video. Estamos aquí ya, vamos a comenzar a elaborar nuestro suétercito para una bebé recién nacida. Es una niña, por lo cual pues vamos a elaborarlo en color, en este color. Es una lana baby, como les comentaba, es bastante delgadita, por lo cual pues yo la voy a utilizar en doble hebra solo para hacer lo que es la parte del canesú. Posteriormente voy a soltar una hebra y el resto del suétercito de aquí para acá, de las mangas, yo lo voy a utilizar solamente en una hebra. Entonces vamos a comenzar elaborando con nuestro ganchillo del número 3. Vamos a hacer un nudo de inicio de esta manera. Vamos a elaborar 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así hasta tener 50 cadenas. Hemos terminado aquí ya de elaborar nuestras 50 cadenas. Así ha quedado. Como es una talla para recién nacido, pues es bastante pequeño. Entonces, en este
En esta talla, hasta aquí vamos a elaborar lo que es la parte del canesú del bebé. Entonces, significa que de aquí ya no vamos a hacer aumentos de cadena. Aquí tomas la medida de la cabecita del bebé y posteriormente a eso, pues vas a elaborar las cadenas o el tamaño que ahí pues te sale lo que es el tamaño del canesú del bebé. Midiendo la cabecita, el contorno de la cabecita del bebé, ahí haces la tirita primeramente de cadena y ahí vamos a medir la cabecita del recién nacido. Entonces, después de elaborar la cantidad de cadenas, que en mi ocasión es 50, yo voy a subir con 3 cadenas más. 1, 2, 3. Voy a tomar la lazada y voy a irme voy a hacer otra cadena más, porque necesito que los puntos 50 me queden completos. Entonces voy a subir en la tercera cadena de las que hicimos, de las últimas 4. Tengo aquí 1, 2, 3. Entonces me voy a la cuarta cadena y voy a hacer un primer punto alto. En este punto alto, contando las cadenas, me quedan 2 puntos altos. Son los primeros 2 puntos altos que no los vamos a tomar en cuenta al momento de elaborar ya nuestro canesú. Entonces vamos a ir tomando la lazada y vamos a elaborar un punto alto en cada punto de cadena que hemos elaborado de las 50 cadenas que elaboramos. Vamos a hacer un punto alto. Entonces vamos a elaborar así todos nuestros puntos hasta terminar acá de esta manera. Tomamos la lazada y hacemos nuestros puntos altos. Esta sería primeramente la parte del frente de nuestro canesú. Por lo tanto, vamos a hacer 7 puntos altos en la parte de enfrente, comenzando de acá. Sin contar los 2 puntos primeros, aquí llevamos 4 puntos altos. Vamos a elaborar nuestro quinto punto alto. 5. 6. Y 7 puntos altos. Entonces, aquí lo que hemos hicimos, que hemos dividido nuestras 50 cadenas en las 5 partes que son los del canesú. 2 partes del frente, 2 hombros y la parte de la espalda, que es esta. Entonces, por lo cual corresponden a 7 puntos altos en la parte de enfrente y vamos a seguir con 10 puntos altos. Pero primero vamos a elaborar lo que es esta parte de acá en donde hacemos los aumentos. Vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos a seguir en el siguiente punto de cadena haciendo nuestro punto alto. Entonces así va a quedar ya lo que es nuestro primer aumento. Tomamos la lazada y acá vamos a hacer lo que corresponde nuestro primer hombro, que son 10 cadenas.
en 10 cadenas que corresponden a 10 puntos altos. Tomamos lazada, ya llevamos 2. Así hasta tener 10 puntos altos. Tenemos aquí ya nuestros 10 puntos altos de nuestro primer hombro. Es esta parte de acá. Este es un hombro. Por lo tanto, corresponde 10 puntos altos de aquí para acá. Entonces, ahora nuevamente vamos a separar con 2 cadenas. Y ahora corresponde hacer la parte de la espalda. Hacemos nuevamente nuestra separación entre el hombro y la espalda. Hacemos 2 cadenas y vamos a entrar en nuestro primer punto, haciendo un punto alto como hemos elaborado desde el principio. Vamos a hacer, aquí corresponde hacer 15 puntos altos. En esta ocasión yo lo voy a hacer 16 puntos porque aquí aumenté un punto más para que aquí me quedaran 50, así que voy a aumentarle un punto más. Voy a hacer 16 puntos altos, tomando en cuenta primeramente que aquí vas a terminar con 7 puntos y 10 puntos de los hombros. Tomamos lazada y voy a hacer nuevamente los 16 puntos altos que corresponden a la parte de la espalda. Entonces yo los termino y regresamos al final de los 16 puntos para hacer lo que es la otra parte del hombro. Terminamos aquí nuestros 16 puntos. Vamos a hacer nuevamente 2 cadenas, tomamos lazada y continuamos haciendo nuestros puntos altos, los que corresponden ya a lo que es la otra parte del hombro. Esta es el frente, hombro, espalda y el otro hombro. Vamos con 10 puntos. Con este que vamos a elaborar llevamos 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada, llevamos 5, seis y así hasta llegar a los 10 puntos de nuestro hombro. Terminamos aquí ya lo que es toda nuestra parte del canesú. Así nos ha quedado. Entonces vamos, aquí ya hice los otros 7 puntos de lo que corresponden al siguiente frente, que es esta parte de acá. Entonces nos ha sobrado un punto de cadena. En ese punto de cadena vamos a volver a elaborar un punto alto. Entonces, porque en esto nos va a ir saliendo lo que es para lo que hicimos acá. En estos puntos vamos a poner al final estos, o vamos a comenzar a hacer este borde para colocar los botones. Así de que así lo vamos a ir elaborando hasta el final. Vamos ahora a subir con 3 cadenas y damos vuelta a nuestro tejido y vamos a ir elaborando un punto alto en cada punto alto que
hicimos de nuestra primera vuelta de puntos altos. Entonces aquí vamos a tener 7 puntos altos más los 2 que hicimos de el principio, que subimos 4 cadenas para elaborar otro punto alto en las 50 cadenas, comenzando desde ahí. Entonces ahí ya nos salían 2 puntos altos más para lo que es la parte de los botones. Esa parte, si quieres, la haces completamente, digamos, te da la cantidad de la cadena que vas a hacer. En este caso, un recién nacido, 50 cadenas era opción. Si yo le hacía las dos las cadenas adicionales, o lo dejaba así totalmente y después se le aumenta lo que es esa parte de los botones. Ese es opcional. Entonces tomamos la lazada y dentro de este espacio que hemos dejado en el aumento de las 2 cadenas, tomamos la lazada y vamos a ir haciendo. Primeramente hacemos, en esta oportunidad yo le voy a hacer 2 puntos altos separado de 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos. Esto hace que nuestro canesú vaya aumentando en esta parte de acá. Se va abriendo para que vaya dando la talla, cualquier talla que sea. Entonces siempre es necesario que se le vayan haciendo los aumentos. Entonces después de eso comenzamos y hacemos nuestras hombro, haciendo nuevamente los 10 puntos altos que lleva nuestros hombros. Así de que así vamos a terminar toda nuestra vuelta, haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en cada espacio de estos. Nos vemos al final de la vuelta. Terminamos acá nuestra segunda vuelta de puntos altos y haciendo siempre nuestros aumentos. Así ha quedado, así nos va quedando ya nuestro canesú, ya va tomando forma. Entonces ahora decirles que a partir de esta vuelta yo voy a elaborar 6 vueltas más. En total serían 6 y 2, 8. Entonces ese es el total de vueltas que vamos a elaborar aplicando lo mismo, los 7 puntos altos aquí, que poco a poco te van a ir aumentando, porque aquí vas a hacer dentro de esto 4 puntos separados de 2 cadenas. Entonces por ende la vuelta pues va aumentando puntos altos en esta parte de acá y en todos los lados, los dos frentes, los dos hombros y la espalda. Entonces yo voy a elaborar mis 6 vueltas más y nos vemos al final para mostrarles lo que vamos a continuar con nuestro suétercito. Completamos aquí ya nuestras 8 vueltas de puntos altos, armando así ya lo que es nuestro canesú. Así es como se ve. Entonces ahora toca dividir ya lo que es la parte de las mangas, de esta manera así. Le ponemos acá marcadores, vamos a utilizar marcadores, vamos a marcar de esta manera,
y vamos a continuar de esta manera haciendo puntos altos en todo lo que es el contorno a partir de aquí, desde el frente, rodeando y antes de llegar acá uniendo nuestras mangas. Vamos a hacerlo a esta medida acá, o allí tomas la medida de qué tan largo quieres el tamaño de tu suétercito para el bebé que lo estés elaborando. Entonces así pues conforme a la medida que tomes, eso es lo que vas a tejer en puntos altos. Todo esto es una puntada muy fácil, sencilla, es la más común hacer solo lo que es puntos altos normales en todo el contorno, como lo estás viendo acá. Son puros puntos altos y la decoración con medios puntos normales, medios puntos altos, y acá con medios puntos normal, nomás un medio punto, tres vueltecitas en todo el contorno de las manguitas, y aquí con dos vueltas. Aquí le damos dos vueltas también porque comenzamos desde acá y rodeamos todo lo que es la orilla de nuestro suétercito. Así de que vamos a continuar. Vamos a subir primeramente con tres cadenas. Una, dos y tres. Vamos a continuar, tomamos lazada y hacemos nuestros puntos altos en la parte del frente. Como se han venido aumentando los puntos, la parte del frente pues ya se ve con muchos más puntos altos. Entonces vamos a continuar elaborando puntos altos hasta llegar acá, y vamos a ver cómo les muestro cómo vamos a unir acá la parte de el frente con la parte trasera de nuestro camisú, que es la parte de la espalda. Hemos terminado acá los puntos altos de la parte del frente. Ahora vamos a tomar lazada, vamos a traer la otra parte de la manga y vamos a unirla de esta manera. Tomamos la lazada y tomamos las dos partes de la manga y hacemos ahí, tomando las dos partes, ahí vamos a elaborar el punto alto. Entonces ahora vamos a elaborar otro punto alto en ese mismo espacio para que no se nos quede muy abierta ahí esa parte. Entonces ahora nuevamente vamos a tomar lazada y vamos a seguir haciendo puntos altos hasta llegar aquí a la otra unión de la manga, y continuamos haciendo los puntos altos que nos corresponden a la parte del frente. Así como unimos esta manga, vamos a unir la otra y nos vemos al final de la vuelta. Hemos terminado acá y hemos unido ya la parte de las mangas. Así es como se ve ya unido. Vamos a quitar nuestros marcadores y así es como queda. Entonces a partir de esta vuelta yo voy a separar acá una, como lo llevo en doble hebra, voy a quitarme una y voy a seguirlo tejiendo a partir de esta vuelta con una sola hebra para que el tejido pues se me vea un poquito más delgado, y
Después de esta vuelta yo le voy a elaborar para hacer esta misma medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Con la que hemos hecho la unión son 9 vueltas. Así de que a partir después de esas serían 8 vueltas más las que voy a estar elaborando en mi canesul, y voy a tener esta misma medida. Así de que solo es elaborar puntos altos en todo el contorno. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Damos vuelta a nuestro tejido y continuamos elaborando puntos altos en todo el contorno de nuestro canesú. Entonces yo me quedo elaborando las 8 vueltas más y nos vemos al final para mostrar cómo nos ha quedado. Estamos aquí ya en lo que es la terminación de lo largo de nuestro suétercito. Este largo es el que yo le voy a dejar con las 8 vueltas más que le dimos, adicional a la con la que unimos nuestras mangas. Entonces con esa pues le hicimos 9 vueltas de puntos altos, solamente de puntos altos, sin aumentos y sin nada. Así es de que ahora corresponde que vamos a elaborar lo que es las mangas. Vamos a estarlo yo lo voy a hacer del mismo tono las mangas, así como está este otro acá, y vamos a hacer los bordes o la decoración al color en color blanco, para que se vea pues los colores más resaltantes a nuestro suétercito. Así que vamos a continuar tejiendo las manguitas de nuestro suétercito. Vamos a unir acá, comenzando primeramente, antes de hacer lo que es las mangas, decirles que los hice doble hebra. No corté la hebra, seguí elaborándolo en doble hebra como lo llevábamos siempre en el canesú, y cambié mi ganchillo a 2,5. Entonces eso les aclaro pues para que ahí pues ustedes deciden si lo hacen, si su hilo es más delgado pues lo dejan en una sola hebra, y si no pues lo hacen doble como yo lo he tejido. Así que eso son puntos opcionales que nosotros vamos a ver cuando vamos a tejer algo. Vamos a meter nuestro ganchillo aquí donde unimos las mangas. Tomamos la hebra, vamos a hacer un nudo de inicio de esta manera. Soltamos ahí la hebra y vamos a subir con 2 cadenas, y vamos a tomar la lazada y vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto. Este no va a ser un punto de aumento, sino que las 2 cadenas que vamos a hacer del inicio, esas no van a contar, porque vamos a venir a unir exactamente ahí donde hemos subido con estas 2 cadenas. Tomamos nuevamente la lazada y vamos a continuar elaborando
puntos altos en todo lo que es el contorno de la manguita. Tomamos la lazada y hacemos nuestro punto alto. Tomamos la lazada y continuamos elaborando puntos altos. Lazada, punto alto. De una vez aprovechamos y escondemos este pedacito de lana que nos ha quedado ahí y lo escondemos. Tomamos nuevamente la lazada y continuamos haciendo puntos altos en todo el contorno de la manga, así hasta llegar aquí donde hicimos las dos cadenas, y allí pues unimos la vuelta de puntos altos, la primera vuelta que llevamos de la manguita. Entonces a esta le vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas solo de puntos altos hasta tener el largo deseado de la manga. Y luego pues de la misma manera como vamos a elaborar esta, vamos a elaborar la siguiente manga igual, las mismas 7 vueltas hasta tener el largo igual, que se vea así de esta manera. Entonces voy a terminar yo las 7 vueltas de cada manga y nos vemos al final para mostrarse. Hemos llegado aquí en lo que es el tamaño de las manguitas. Así es como nos han quedado. Vean. Aquí solo vamos a cortar ya nuestro hilo del color que, en mi caso, pues mi color fucsia. Lo corto y vamos a esconder estas hebras por el lado del revés. Lo vas a pasar aquí por este lado y lo vamos a volver a pasar para acá. Vamos a cortar el excedente y así igual con la otra manguita. En todos los espacios donde cortes tu lana, pues lo vas a esconder ahí los excedentes de lana que nos quedan. Entonces ahora vamos a hacer lo que es el borde de las manguitas y de lo que es la parte del cuerpecito, que es esta parte de acá de enfrente. Vamos a comenzar primero con lo que es acá abajo, la parte del ruedo. Vamos a comenzar ahí. Tomamos igual doble hebra o lo haces de una sola. Voy a hacerlo siempre en doble hebra. Voy a entrar acá en la vamos a ir de aquí para allá. Vamos a entrar de esta manera. Vamos a tomar este punto de acá de la orilla. Tomamos nuestro hilo de color blanco, o si quieres pues lo haces del mismo tono de cualquiera que lo hagas, en el color que hagas, ese pues es tu opción. Vamos a subir con una cadena, vamos a tomar la lazada y vamos a comenzar elaborando medios puntos altos, así. Tomamos la lazada y salimos por todos los estas que nos quedan ahí, los espacios, y hacemos un solo punto. Ese es un medio punto alto. Tomamos nuevamente la lazada y
hacemos nuestro medio punto. Así, de esta manera, pasando por todo el borde de la parte de abajo, lo que es el ruedo, pasando por al subiendo acá en lo que es el costado, el frente, pasamos por el cuello, nuevamente bajamos por el otro lado de nuestro delantero del suétercito hasta terminar acá, donde hemos comenzado la cadena. Terminamos aquí de decorar lo que es la parte de los delanteros de nuestro suétercito, pasando por la parte del ruedo y en la parte del cuello. Así he quedado, y vamos a decorar ahora la otra manguita. Esta yo ya la hice, vamos a hacer la otra. Tomamos nuestro hilo, nos vamos aquí en lo que es la parte de abajo de la manguita, la parte de la sisa. Metemos nuestro ganchillo por acá donde hemos unido nuestras hileras. Tomamos la hebra, hacemos un nudo deslizado o un nudo de inicio, como le llames a este nudo. Entonces tomamos ahí la lazada, vamos a subir con una cadenita, y aquí vamos a hacer solo medios puntos sin tomar lazada. Nos metemos, entramos en el punto alto que está ahí, y de una vez jalamos nuestra hebra, metemos y salimos de una vez. Ese es un medio punto. Vemos y repetimos. Tomamos, lo volvemos a meter y salimos de la misma manera. Entonces, esta vuelta va a ser igual hasta llegar aquí al final, y vamos a elaborar tres vueltas de la misma forma. Terminamos ya de elaborar el suétercito para una bebé recién nacida. Como puedes ver, así pues ha quedado. Se ve muy bonito. Ve, en todos los colores que tú lo elabores se van a ver muy lindos. Así que esta es una puntada muy fácil, es la más común. Este punto altos normales, medios puntos, un canesú, en donde en un video pues anterior yo te muestro la técnica de cómo elaborar cualquier talla. Tú eliges los colores y las combinaciones, si lo haces de un solo color o lo haces combinado. Entonces espero pues te haya te sea de utilidad este video. Yo ya le pegué acá un botón. Puedes hacerlo opcional, le pones uno o le pones como está aquí el ejemplo. En esta ocasión pues yo lo quiero dejar así, solamente con un botón, y pues porque es para niña y que se vea la diferencia entre uno y el otro. La talla es la misma, un poco varía el tamaño por el tipo de hilo que vayas a utilizar. Así que espero te sea de utilidad este video, que comentas y compartas y me regales un valiosísimo like. Antes, si aún no lo estás suscrito, pues te invito para que lo hagas, y pues así poder seguir subiendo más videos como este y muchos más. Así que gracias por tu apoyo, por estar conmigo hasta el final de este video. Así que nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Muchas bendiciones para todos.